Sin importar el sol, la distancia o las filas, muchos habitantes de la ciudad respondieron al llamado hecho por las autoridades para donar sangre. Uno de los puntos de mayor concentración fue el hospital El Tunal. Me acerqué dado pues a lo que se presentó esta mañana en la General Santander y pues que somos todos, somos un país unido y tenemos pues que apoyar a nuestros compañeros. Aproximadamente a las 11 y 45 de la mañana un banco de sangre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud llegó al lugar e inmediatamente se formaron varias filas de donantes. Ya me iba a ir, pero entonces me dijeron, no, ¿usted qué sangre tiene? Le dije, O negativo. Digo, no, señor, no se puede ir, vengan, le llenamos el formulario. Le dije, pues que hay mucha gente, venga, te lo lleno. Entonces lo llenaron y ya estoy listo para donar la sangre. Pero ahí no se detuvo el apoyo de los ciudadanos. Otros llegaron con megáfonos para organizar y ordenar a la multitud. Nos reunimos y obviamente yo organicé el personal de O negativo, una hilera, A negativo, otra hilera, y O positivo en la parte de allá. De al lado del hospital. De igual manera, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, se desplazó hasta el hospital El Tunal para manifestarle su apoyo a las víctimas y sus familiares. Es importante señalar que los médicos, al equipo de nuestra secretaría, que 2 minutos después de la llamada se despacharon 6 ambulancias, 12 minutos estuvieron en el sitio y el equipo médico ha hecho un gran trabajo. De esta forma, muchos de los habitantes de Bogotá demostraron que la unión y la solidaridad pueden hacerle frente a este tipo de hechos.